Amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Esto es Carmen Cocina y yo soy Carmen. La receta del día de hoy tiene una pequeña gran historia y esa historia es la siguiente. Resulta que me ha pasado esta receta un integrante del grupo de Facebook de Carmen Cocina, al que los invito a todos para que tengamos una relación más estrecha y podamos interactuar mejor. Resulta que este amigo, que se llama José Ramón Gil Gil, un día subió al grupo esta receta y a mí me ha encantado. La combinación me gustó mucho. Por lo tanto, le dije, mira, José Ramón, te voy a copiar esta receta, la voy a llevar al canal y la voy a presentar para estas fechas decembrinas, porque se me hace una receta ideal para estas fiestas. Resulta que José Ramón es un señor padre de familia que un día, por esas casualidades que tiene la vida, esos caprichos de la vida, tuvo que cocinar un domingo. Se vio en la necesidad o se dieron así las cosas que él tuvo que cocinar. Y como él lo cuenta, la cosa salió muy bien. Total que al domingo siguiente volvió a cocinar y la cosa siguió saliendo bien. Y no solamente eso, sino que se dio cuenta de que le gustaba mucho cocinar, estaba haciendo algo que realmente le gustaba. Y con la ayuda de su hija abrieron un blog. Yo les voy a dejar aquí abajo en la caja de descripciones el enlace al blog de José Ramón, que se llama Los Domingos Cocino Yo. No podía ser de otra manera después de la historia que les acabo de contar. Así que José Ramón, yo espero estar a tu altura y que realmente te guste cómo voy a preparar el platillo. Voy a seguir todas las instrucciones que me diste y voy a aconsejarle a todos los integrantes de esta comunidad para que hagan exactamente lo mismo que tú me dijiste que yo hiciera con este platillo, para que les salga así, de rechupete. Y amigos, yo los invito a que pasen a ver el blog de José Ramón, porque ahí seguro que van a encontrar montones y montones de recetas sabrosísimas, de verdad. Yo los invito a que pasemos a ver los ingredientes que voy a utilizar en esta ocasión y posteriormente pasemos a la cocina a preparar este manjar de lomo de cerdo ibérico a la piña de José Ramón Gil. Vamos a ver esos ingredientes y vamos a cocinar. Vamos allá. Bueno, aquí tenemos un cuarto de piña fresca y lo que vamos a hacer es pelarla perfectamente y quitarle la parte del centro, esa parte dura que no nos sirve para nada. Una de las cosas que me aconsejó José Ramón es de que la piña estuviera muy dulce. Una vez que ya tenemos la piña bien pelada, hacemos unas tiras y posteriormente cortamos en dados de 1 centímetro, de 2 centímetros,
A mí la verdad es que me ha salido un poco variado. Algunos dados me han salido de 1 centímetro, otros me han salido de 2 centímetros, pero bueno, tampoco vamos a estar con una cinta métrica, ¿verdad? Así que más o menos ahí a ojo o como más les guste. Ahora vamos a cortar el solomillo, que tiene que estar muy muy limpio. A mí me ha quedado un poco mal el carnicero porque yo esperaba que tuviera solomillo, un buen solomillo, y resulta que llegué a la carnicería y tenía solamente la punta del solomillo. Y bueno, la culpa también fue mía por no avisarle. Pero bueno, con esta punta haremos una buena ración para 2 personas. Lo estoy cortando en más o menos en unos medallones de unos 2-3 centímetros. Como es la punta del solomillo, la última parte, pues la corto un poco más gruesa. Así que esto va mucho también al gusto de cada persona, porque hay gente que no le gusta la carne muy gruesa, o hay otros que le gusta más gruesa, en fin. Y lo que sí me aconsejó José Ramón es de que utilizara solomillo ibérico, de preferencia, claro está. Agregamos al sartén el aceite de oliva virgen extra y salamos los solomillos y los colocamos en el sartén una vez que el sartén ya esté bien caliente. Es importante que el aceite esté bien caliente para que el solomillo se selle, que no se hierva, que no se cosa. Tiene que estar bien caliente. Y agregamos pimientas. Yo estoy utilizando un popurrí de pimientas recién molida. Vamos a dorar por ambos lados los solomillos. Tienen que estar bien cocidos porque estos solomillos después no van a pasar a una salsa a terminar de cocerse. Así que tienen que estar bien cocidos. Mis solomillos ya están en el punto justo en que a mí me gustan, que están bien doraditos por fuera, eso gracias a que el sartén estaba bien caliente, y jugosos por dentro. ¿Por qué? Porque la carne se ha sellado, eso es muy importante. Retiramos del sartén y reservamos. En este mismo sartén, con este aceitito y este saborcito al solomillo, vamos a caramelizar la piña. Estos dados de piña no requieren de mucho tiempo de caramelizado. Con unos 30 segundos por cada lado será más que suficiente porque el sartén está muy caliente. Como verán, ya los míos están perfectamente bien caramelizados, así que retiraré estos dados de piña. Y ahora procedo a colocar el azúcar en el aceite que estaba bien caliente y agregamos el vino y procuraremos que reduzca. El consejo que me dio José Ramón es que utilizara un vino dulce. Él en particular utilizó un Pedro Jiménez, y como yo no tenía en ese momento ni Pedro Jiménez ni tenía un vino dulce, entonces utilicé un Jerez dulce. Una vez que ya se haya reducido la salsa, ya procedemos a emplatar. Como verán, puse una capa de salsa debajo en el plato que escogí para presentar estos solomillos. También estoy utilizando el juguito de los solomillos, que le dará mucho sabor, y ahora simplemente a decorar un poco con la piña caramelizada, y cada quien que lo acomode como más le guste. Yo lo estoy haciendo tal y como lo presentó José Ramón en su receta, porque le estoy copiando absolutamente todo, tratando de hacerlo a detalle como lo ha hecho él. Espero estar a la altura, José Ramón. Baño el plato con el resto de la salsa y ya tenemos este platillo listo. Así de rápido, así de sencillo y así de sabroso, ya lo verán. Eso tiene una...
no sé si alcance a hacerle un primer plato. Tiene una pinta extraordinaria. Yo me espero algo que nos suba de tono un poco. Así que, amigos, José Ramón, ha llegado la hora del sacrificio. Vamos a probar este deliciosísimo solomillo ibérico a la piña. Quiero probar con todo y un trozo de piña. Satisfecho. Sabía yo que la piña le tenía que dar un toque delicioso a este lomo. De verdad, no te sacaste ni un 10, ni un 1000, ni un... Te sacaste un millón, José Ramón, con esta receta. Mil gracias por habérmela pasado. Ya lo saben, si les gustó la receta de José Ramón, regálenle un like. Y bueno, si no se han suscrito aún, ¿qué esperan? ¿Por qué no se han suscrito todavía? Es que no lo entiendo. Ya vamos a iniciar el 2020 y todavía pasan, ven las recetas y no se suscriben. No lo entiendo, yo nunca pito. Bueno, pues los invito a que pasen a ver mis redes sociales. Aquí abajo les dejo los enlaces de todas las redes sociales. Así visitan la que más les guste, la que tengan. Y bueno, si tienen Facebook y se unen a nuestro grupo de Facebook, vamos a tener una relación mucho más estrecha seguramente. No olviden activar esa campanita, porque así les notificarán cuando subo un nuevo vídeo a la plataforma. Y así no se van a perder ninguno, porque ahora voy a estar subiendo muchos vídeos. Ya lo saben que son temporadas decembrinas y hay muchos vídeos para todos ustedes. Un brindis por ustedes y para ustedes, y felices fiestas. De cerdo lo pueden acompañar con vino tinto o vino blanco, da igual, el que más les guste. Y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Bye, millones y millones y billones y trillones de besos. Sean muy felices. Bye.